Franquicias de la Venezuela de Antier Food en la ciudad de Orlando, Florida, y nos encantaría que nos acompañaran durante todo este video para conocer la historia de cómo comenzó este proyecto representante de la comida típica venezolana. Así que acompáñenos. Señoras, aquí nos encontramos con Chicho, el propietario de este negocio súper exitoso en Orlando, Florida, la Venezuela Antier. Mi hermano Chicho. ¿Cómo está todo, hermano? ¡Ey! ¿Cómo está todo? Fino, hermano, fino. Excelente. Bueno, Chicho, aquí los espectadores que nos están viendo a través de este programa están interesados en conocer la historia de la Venezuela Antier Food, de cómo comenzó. Ya yo me sé parte de la historia, pero quiero que ellos lo escuchen de la boca de su propio dueño. Claro, claro, claro. Bueno, esto comenzó con mi esposa haciendo DoorDash. Hacía DoorDash, Uber en ese entonces, perdón. Llegó a un negocio de comida y entabló conversación con la chica y ahí nos vendieron una franquicia, una especie de franquicia. Al transcurso de un año deciden venderlo. Nos venden y ahí quedamos desarmados porque, ajá, sin nombre, sin nada, porque era no franquicia. Tocó empezar de cero y arriesgarnos, todo nada. Y ahí arrancamos en la OBT, luego abrimos un camión en la Nastar, que no me recuerdo si tuviste para la inauguración. No estaba viviendo en esa oportunidad. Ok, aquí. Bueno, abrimos ahí en la Nastar, después abrimos el restaurante, ahora abrimos aquí y pronto estamos pensando abrir en Clermont. Como persona que ha sido consumidor de la comida de tu restaurante, yo pienso que el éxito ha sido el sabor de la comida, porque representa realmente el sabor típico venezolano, porque en la Venezuela Antier no solamente vas a comer hamburguesa y perro caliente, sino que también hay arroz chino, hay todo, plato de parrilla, hay de todo. Parrilla, arroz de marisquería y cosas. Y de, todo. Eso no fue desde un principio así. Empezaste, me imagino, con un menú pequeño y después se fue ampliando. Empezamos con un menú amplio, pero en comida rápida, puro comida rápida, tumbarrancho, patacones, arepas, agüita de sapo, todo lo que nos gustaba a nosotros. Luego que obtuvimos el restaurante, empezamos a meterle de todo. Okay. Empezamos con pabellón, lomo negro, y ahorita tiene un menú bastante extenso.
sea, ya así abrimos el rumbo. Bueno, la venezolana tiene food truck y también tiene restaurante, que es, digamos, la base ahora, ¿no? La base, correcto. La base ahora es el restaurante. ¿Qué sería lo que quieren llevar a la otra ciudad, al otro estado donde se piensan ir también a expandir? ¿Food truck o restaurante? Restaurante. Yo pienso, y me corrige si estoy equivocado, que restaurante es mejor por el tema del clima, ¿no? Por el clima, por los platos, por todo, porque la gente... Hay pareja, por ejemplo, yo quiero comerme una hamburguesa, pero mi esposa se quiere comer un pabellón. Ok. Entonces, es difícil conseguir un pabellón en un food truck. O es difícil mantener el pabellón en un food truck, o lomo negro en un food truck. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, o un pollo agridulce con arroz chino en un food truck. Se limitan las posibilidades. Uno de los platos que más piden es el pabellón, pero ahorita lo que más se está vendiendo es la comida china. El pollo agridulce con arroz chino, el arroz especial, todo eso. Es un arroz venezolano, chino, pero bueno. Arroz chino, pero venezolano. Venezolano, pero claro. bueno, tenés que probarlo. No, yo lo he probado, claro que sí, claro, yo sé, por eso lo digo. Porque eso es lo que más se está vendiendo ahorita. Si hay alguien, alguna de las personas que están viendo el video que le interesa abrir una franquicia de la Venezuela Antier, ¿ustedes le facilitan todos sí, esos permisos? Hay muchas opciones, es cuestión de sentarse a hablar. Llama al 0414. No, pero sí nos pueden seguir a través de las redes sociales. La Venezuela de Antier sale en Instagram. Ok, y ahí están los números de contacto, todo, correos electrónicos. Todo, okay. Todo está ahí. ¿En qué otras plataformas se encuentra la Venezuela de Antier? Tenemos nuestra página web, okay. Que apenas la vamos terminando, ya sale en estos días, y Facebook. Y Facebook, y bueno, la gente cuando llega al restaurante puede ver su menú digital también. Estén pendientes en todos los estados de los Estados Unidos porque no sabemos cuál va a ser el próximo donde la Venezuela Antier Food va a decir aquí estamos presentes para darle sabor y alegría a esos paladares de los venezolanos que nos ha tocado salir de nuestro país. Chicho, propietario de la Venezuela Antier, muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Gracias, saludos. Saludos a todos los veganos, voy a decir.